El presidente de la República, Hugo Chávez, asistió al acto de entrega del Ministerio de la Defensa al general en jefe Gustavo Rangel Briceño, quien sustituye en el cargo al también general en jefe Raúl Isaías Baduel. El presidente Chávez reconoció el trabajo del general Baduel y el del alto mando. En el acto, Chávez ratificó que el socialismo es el único camino que tiene Venezuela. Pueblo y soldado, como un solo ente creador, parturiento del socialismo venezolano del siglo XXI. El ministro Gustavo Rangel Briceño destacó la importancia que tiene la integración de los componentes de la Fuerza Armada para la defensa de la nación, la guerra asimétrica. Nueva y fortaleza de ánimo, de valores y principios, o también la gran guerra de la identidad nacional como respuesta necesaria a las agresiones imperialistas. El general Baduel concentró su despedida en lo que significa la construcción del nuevo socialismo del siglo XXI. Lo teórico hasta los momentos ni existe ni ha sido formulado, y estimo que mientras esto sea así, persistirá la incertidumbre en algunos de nuestros grupos sociales. En la transmisión de mando, el presidente de la República también designó a los nuevos comandantes generales de la Fuerza Armada. El ejército lo recibió el general de división Carlos Mata Figueroa, a la Armada el vicealmirante Saín Quintana Castro, a la aviación el militar el general de división Luis Berroterán y la Guardia Nacional el general de división Freddy Carrión y la Reserva y Movilización Nacional el general de división Carlos Reyes Freites. En 15% han aumentado los casos de dengue en Aragua. Dos personas ya fallecieron por esta enfermedad. Rosángel Sánchez tiene los detalles. Hasta el momento, Corposalud Aragua reporta 1000 casos positivos de dengue, de los cuales 69 hemorrágicos. El sistema de vigilancia epidemiológica del estado de Aragua reporta en la semana, hasta la semana número 27, que es la que tenemos computada en este momento, 2.265 casos sospechosos de dengue. A diario los centros de salud atienden pacientes con síntomas de dengue, que luego de varios análisis son confirmados. Las personas comienzan con fiebre, dolor de cabeza. Posteriormente, de esta fiebre, dolor de cabeza, fiebres altas de 40 grados. Las autoridades continuarán en alarma durante el periodo lluvioso, pues no descartan que aumenten los casos de dengue en la entidad. En Maracay, estado de Aragua, Rosángel Sánchez, Venevisión. Diputados del Movimiento Quinta República esperan que la Fiscalía determine a los responsables de presuntas irregularidades en PDVSA que pudieran convertirse en graves daños a la nación. Miren Arévalo con la información. Sí, así es. Los diputados acudieron a la Fiscalía a presentar 3 denuncias, 2 de ellas relacionadas con la entrega de contratos a empresas fantasmas o de maletín, entre ellas una que está siendo investigada en Colombia. Pero el problema de Cosma es que Cosma es una empresa que apenas tiene 800 millones de capital, pues entonces le otorgan sin licitación, pues no hubo licitación, porque la licitación fue declarada desierta, o sea, se la otorgaron libremente, pues. La tercera denuncia presentada por estos diputados tiene que ver con el presunto pago indebido de 270 millones de dólares a la empresa Shell. Hay otras 5 denuncias que son investigadas en el Parlamento, entre ellas presuntas irregularidades en la adquisición de taladros chinos. Esa es toda la información, volvemos nuevamente con ustedes. Gracias, Miriam. Para Fedecámaras, aparte del precio de la leche, es necesario hacer una revisión de los precios de todos los productos regulados. Liz Flores con la información. Hola, muy buenas tardes. Con respecto al precio de la leche, Fedecámaras considera que esa medida gubernamental era necesaria, tomando en consideración que en el mercado internacional el precio de este producto se elevó de 2.500 a más de 5.000 dólares. Los porcentajes de incremento deben estar acordes con la realidad económica. Para que sirvan esos incrementos es para estimular la producción, para mejorar los niveles de producción. Para el presidente de Fedecámaras, José Luis Betancur, es conveniente aplicar un subsidio a los productores del campo con la finalidad de que los incrementos de precios no tengan mayor incidencia entre los consumidores. Es la información que les tenemos directamente desde el organismo Cúpula Empresarial. Sigan con más desde los estudios. Amigos, hoy en Vida y Salud vamos a estar hablando acerca de un muy novedoso tratamiento médico-quirúrgico aplicado al área de la cirugía estética. Se trata de la liposelección Baser, una técnica que no solo nos ayudará a moldear nuestra figura, sino también a resaltar algunas zonas estratégicas, como por ejemplo las abdominales. Claudia llevaba varias semanas haciendo dieta cuando vio el vientre de una de sus amigas y observó cómo de manera casi milagrosa lucía los llamados chocolaticos. El abdomen está súper plano y tiene marcado todo aquí los cuadritos. Sin hacer ejercicios, su amiga transformó su figura tras someterse a una liposelección Baser, novedoso sistema que funciona con ondas de sonido amplificadas.
Las ondas de sonido vibran a una frecuencia tal que atacan o rompen la célula adiposa sin interferir mayormente con el resto del tejido conjuntivo, con los vasos sanguíneos y con los nervios. La intervención comienza así. Anestesiado, al paciente se le harán algunas incisiones para infiltrar una solución especial que facilita el procedimiento. Se colocan estos portales por los que entra una sonda delgada y acanalada que dispersará las ondas de ultrasonido para romper el tejido graso. Es como si se derritieran las adiposidades. Emulsifica la grasa de la parte interna del tejido subcutáneo, permitiendo primero poder trabajar mucho mejor las zonas superficiales de la grasa. Eso te va a permitir evitar o minimizar los problemas de irregularidades de contorno, de irregularidades de superficie que tenías con la lipoescultura convencional, y te permite obtener una mayor definición de los relieves anatómicos del paciente. Luego la grasa es removida suavemente sin afectar otros tejidos. Eso tiene como grandes ventajas: menor sangramiento de la operación, menos dolor postoperatorio para el paciente y una recuperación más rápida. Y quizás la ventaja más importante, un resultado en términos estéticos mucho más preciso y mucho más bonito para el paciente. El equipo barre la grasa casi uniformemente y el resultado estético es mucho mejor. Este equipo va a permitir en hombres y en mujeres poder tallar la grasa superficial para que esos relieves anatómicos musculares se vean muchísimo más. Como en la lipoescultura, según el paciente, la grasa extraída podría inyectarse en otras zonas para luego moldearlas.